todos. El día de hoy estaremos en el capítulo número 40 de Dragon Ball Super Kaioken Yupaida. Muy bien, este capítulo es tremendo. No solo va a traer la derrota de Dispo y Topo, no solo va a mostrar que Golden Freezer no tiene absolutamente nada para hacerle a Jiren, va a mostrar que la forma perfecta azul especial rey de Vegeta existe, va a ser canon en los dos lados. Goku domina por completo lo que es el Omen del Ultra Instinto. Y vamos a ver nuevamente la destrucción de 17. Ah, y algo muy claro. Aquí sí queda destruido. Sí, recuerden, este capítulo tiene una crítica increíblemente mala. Todo el mundo dice, ¡ja! Toyotaro no sabe contar una historia. Todo se está adelantando muy rápido. No podemos disfrutar. Ok, recuerden, esto es un manga. En el manga, te ponen los paneles, pero tú eres el que se termina de hacer la historia. Es para que tu imaginación funcione. Este es un capitulazo, tenemos que reconocerlo. Vamos a tener Vegeta, al ver que Goku vuelve a superarse a sí mismo y obtener lo que es el Ultra Instinto Omen, porque uno llega a su forma máxima, se frustra. Al frustrarse, aumenta su poder más allá de los límites y termina obteniendo la forma azul fuerte, la forma azul rey del Super Saiyajin azul. Esta forma perfecta azul rey, la cual con el puro ki manda a volar a Topo. Y si no fuera por los escombros que existen, ya hubiera salido de la plataforma. Vegeta en este momento no le interesa a nadie que no sea Jiren. Este se lanza en contra y lo lastima. Todos dicen, ¿cómo es posible? Lo que pasa es que él le dice, ah, ciertamente eres más fuerte, estabas conteniéndote contra Topo. Y él le dice, claro que no, yo siempre peleo al máximo, es simplemente que he mejorado en esta pelea, así como todos los Saiyajin. Esto es un foreshadowing de lo que va a pasar más adelante. Vegeta logra darle una buena cantidad de golpes y Jiren lo reconoce como un super guerrero. Recuerden, esto pasó también en el anime, nada más que aquí nos explican un poco más de los motivos de Vegeta, de cómo alcanza este poder. Él nos dice, yo a diferencia de Goku, no estaba entrenando, no estaba en torneos, yo estaba peleando por mi vida en el espacio. No es tan sencillo, es muy diferente. Arriesgué mi vida día y noche durante muchos años hasta convertirme en un super guerrero por mi propia cuenta. Ni el Rey Vegeta me enseñó algo. Jiren lo reconoce, pero le dice, tienes que hacerte una única pregunta, ¿puedes vencerme? Y eso es lo que termina eliminando por completo todas las esperanzas de Vegeta de poder ganarle, porque en un instante le da un codazo en el cuello, lo deja prácticamente inconsciente, pierde su transformación. Y si no hubiera sido porque Goku en el último momento utiliza la teletransportación, Vegeta ya estaría fuera de combate. Por otro lado, al ver que Topo está completamente desvariado en una de los escombros, Freezer simplemente dice, es tan sencillo de eliminarte ahora, jugaré un poco contigo, y utiliza sus rayos mortales para ir destruyendo todos los escombros en los que él pudiera estar escapando. Mientras tanto, está peleando Dispo contra 17, y podría decirse que es una pelea pareja. Los dos están peleando a un buen nivel. Sin embargo, cuando Dispo detecta que Topo está en problemas, abandona la pelea y va al rescate de Topo. Sin embargo, al hacerlo, cae en la trampa de Freezer, el cual los vuelve a encerrar, obligándolos a quedarse en una roca muy muy pequeña para los dos, la cual poco a poco está destruyendo. Él les dice, vamos, pónganme la más difícil, esto es casi patético de ustedes. Llega 17 y le dice, por favor, ya termina, no seas un monstruo. Freezer acepta, pero antes de esto, Topo y Dispo le piden a Jiren
Jiren, por favor, ayúdanos. Necesitamos tu ayuda para volver al ring. Este los voltea a ver con desdén. ¿Yo ayudarlos ustedes? Se acerca donde están Freezer y 17 y les mete un doble lariat. Y los lanza lejos. No los saca de la plataforma. Lo hace para poder platicar con Topo y Disco. Si ustedes llegaron ahí, es por su propia ineptitud. Su debilidad los llevó a eso. No voy a salvarlos. Quiero la pelea para mí solo. ¡Somos un equipo, Jiren! ¡No hagas esto! Y sin necesidad de que alguien destroce la roca en la cual estaban ellos, se desmorona y los dos salen de la plataforma. El universo 11 tiene a Jiren nada más, mientras que el universo 7 aún cuenta con Goku, Vegeta, Freezer y 17. Tomemos en cuenta que Vegeta y Goku están prácticamente con el nivel de pelea en base. No pueden subir de ahí debido al daño que tienen. Freezer le dice: ¡Ah! Ahora verás, me he estado conteniendo hasta ahora. Por favor, te dejé así de un solo golpe. Y se le ve mucho daño a Freezer. Esto no es nada. Cuando saque mi as, mi forma Golden, te eliminaré. Hay muchas expectativas en este caso de Bills. Pero Whis le dice: tanto Freezer como Jiren se han dado cuenta de que no hay posibilidades de que siquiera lo rasguñe. Y lo vemos ahí. Jiren está prácticamente jugando de cierta manera, porque él es muy respetuoso en esto. Le mete cierta cantidad de golpes y por favor, sal de la plataforma. No eres nadie contra mí. Esto obviamente lastima el orgullo de Freezer. Pero justo cuando está a punto de ser sacado de la plataforma, 17 llega, bloquea el golpe de Jiren, lo cual no es cualquier cosa. Y los dos son lanzados también a una roca muy fuera de la plataforma. Aún no están eliminados. 17 le dice: Freezer, necesito que me cubras en lo que yo realizo mi técnica. Posiblemente sea lo único que podamos hacer ahora que Goku y Vegeta también están igual que tú, muy dañados. 17 voltea y le pregunta a 18, la cual está muy tranquila viendo el combate. 18, necesito pedirte el favor de que cuides, por favor, a mi familia. Viven cerca de la isla donde nos conocimos. Ahí tengo dos hijas que están en el crecimiento. Van a ser un poco difíciles. ¿Podrías hacerme el favor de cuidar de ellas? Obviamente también de su hijo adoptivo, que sabemos que tiene uno. 18 no duda ni un segundo, y de la manera en la que es ella, fría, le contesta que sí, yo me haré cargo. Al cabo ya estoy acostumbrada a cuidar niños. Killen le dice: no te apresures, 17, debes ver alguna forma. 17 regresa a la plataforma y se postra frente a Jiren, el cual le dice: sabes que no puedes hacer nada contra mí. Y él le dice: sé que ningún ataque normal podría contigo, pero lo que voy a hacer no es normal. Jiren se prepara y este le dice: ¿por qué lo haces, Jiren? ¿Por tu universo o por un deseo propio? Jiren le dice: por las dos. Y eso no importa, porque al final de cuentas voy a ganar. Muy bien, Jiren, pero yo no voy a perder a mi familia. Se prepara y se autodestruye. Y él elimina por completo la mitad de la plataforma, que recuerden que es la roca Kachi Kachi, que es lo más duro, incluso más duro que la espada Z. La espada Z fue rota por una piedra Kachi. Esta es la Kachi Kachi, es todavía más fuerte que eso. 17 queda completamente evaporado. Ya no hay manera de que finjan que, ah, está muerto. No, no está. Eso no va a pasar. Posiblemente a él lo vayan a revivir con las esferas del dragón. Eso sí es cierto. Pero por el momento ya está fuera de combate. Quedan 3 que pueden pelear contra Jiren, del cual Freezer sigue estando en esa roca, como se había pensado en mucho tiempo en el anime. ¿Dónde está Freezer? Ah, posiblemente se está escondiendo los escombros. Goku se acerca y Jiren le dice: no creas que me gustó haber sido la causa de la muerte de tu amigo.
la cual no sirvió de nada porque aquí sigo. Es cierto, no hay un solo rasguño en Jiren. Incluso, Zeno Sama y el gran sacerdote están hablando de, híjole, no había ninguna regla para la autodestrucción. Bueno, ¿qué dice Zeno Sama? No va a haber penalización, continúa el universo 7. Y así es. Goku le dice, ¿por qué voy a estar enojado? Él dejó de ser un tipo malo, está cuidando a la tierra y a su familia. Siento respeto por él, no estoy enojado en lo absoluto. Yo también daré lo mejor de mí. Y activa su forma Omen del Ultra Instinto. Y Jiren le dice, perfecto. Con una sonrisa en su rostro, se pone en su forma musculosa, que recuerden, la vimos cuando estaba peleando contra el Ultra Instinto verdadero, que se tomó como una forma roja, una aura roja alrededor de él. Esta todavía no es la verdadera forma de Jiren. Esta no será mi última forma. Digo, algo como Freezer, ¿cierto? Hay varias posibilidades aquí, porque ahí acaba el capítulo. Quedan 3 enemigos, y yo pienso que posiblemente esto acabe en 2 tomos más. Si tenemos mala suerte, 1. Pero podemos ver tanto la pelea de Goku y Freezer para acabar el torneo, la cual dudo que vaya a pasar así. Creo que esta vez Freezer sí va a ser el ganador. Puede ser tanto que Goku despierte el Ultra Instinto, no funcione, tenga que recurrir a la fusión con Vegeta, pero posiblemente lo mejor sería que utilizaran no el Potara, sino la Danza Metamor, y viéramos a Gogeta pelear contra Jiren en esta super pelea, en la cual los dos quedan completamente fuera del ring, y cuando se pongan a revisar, ¡hey! ¡Ahí está Freezer! Eso sería genial. O en dado caso, Jiren queda muy lastimado y Freezer da la última, el último golpe, el golpe de gracia, y termina el combate. Bueno, pues esperemos que nos den un poco más de esto. Y recuerden, el manga no es tan vistoso como el anime. Uno debe de poner lo que falta ahí. Si no, no hubiera podido haber sacado este review. Todo esto lo tomo porque yo me imagino, ok, esto es súper increíble. 17 en realidad hizo lo mismo, pero tuvo un motivo detrás. No simplemente fue para salvar a Goku y a Vegeta. Sus motivos junto con 18, en la cual se comunica con ella. Los dos tienen esta relación en la cual siempre ella fue muy fría, él fue un poquito más juguetón. Existe, esto viene de parte del manga. Eso fue lo que me gustó. Está tomando sus raíces. Y vamos a tener 2 historias canon, lo cual es genial. Y eso es todo. Recuerda que si te gustó el video, no olvides me gusta, compartir y suscribirte para que el canal siga creciendo. Gracias y hasta luego.